Hola, mi nombre es Juliana, soy actriz, psicóloga, estoy desde el 2014, desde noviembre del 2014 en el Centro Cultural. Mi nombre es Janina, soy Pichu, la Bollita, y soy actriz, gestora cultural, tengo un espacio en Caballito que funciona como sala de teatro y en realidad este proyecto nace como una obra. Acá, en el paredón donde estamos nosotros trabajando, fallece mi papá hace 10 años, hace ya 12 años, ¿no? 10, que fue cuando empezamos con la obra. Y haciendo un laboratorio de artes escénicas en el Centro Cultural Matienzo, que lo estaba dictando Paula Baró, bueno, surge la posibilidad y la necesidad de hacerle una obra homenaje a mi papá. Llegamos a este lugar. En principio éramos Paula, la que daba el taller, Cristian Cutró, Marcela Pagvalskis y yo, éramos cuatro. Y empezamos a limpiar ese terreno que era un basural horrible. Y ahí se nos empezaron a acercar todos los del barrio, nos empezaron a ayudar. Hola, me llamo Uriel, las ayudo a repartir la merienda, nos ayuda a que los chicos se porten bien, que no hagan nada, que no se peleen, todo eso. Tuvimos fantasías de todo tipo, de qué íbamos a hacer. O sea, la obra no fue algo que estaba hecho o escrito y vinimos y lo empezamos a hacer, sino que fue como siendo a medida que nosotros fuimos interactuando con el barrio. Y cuando empezamos a conocer a la gente y hablar con los vecinos y todo, nos dimos cuenta que lo que hacía falta era un centro cultural. O sea, algo más a largo plazo, como que dé la posibilidad de que sea algo vivido por los chicos y que vayan creciendo como con ese centro cultural. Realizamos un festival mensual con temáticas diferentes. Los festivales responden a las necesidades, a los deseos también que tienen las personas del barrio. En el festival hacemos gratiferia, hacemos olla comunitaria,
sorteos a partir de donaciones que conseguimos en el voz a voz. Tenemos como la impronta de tener una obra musical, un grupo musical y una obra de teatro, ¿sí? Ha pasado diferentes grupos de marionetas, de títeres, clown, teatro que intervienen en el territorio que ustedes ven, ¿no? Es un territorio bastante particular por ese mismo hecho que no tiene paredes ni techo. Luego también tuvimos muchas actividades, hicimos huerta, tuvimos un profesor que hizo huerta, entonces fue un momento lindo en donde los papás, los nenes, intervinieron en un lugar de la esquina y hicimos taller de huerta, hicimos taller de construcción, taller de cuentacuentos. Digamos que todos los talleres que se vienen y que se forjan son un proceso, ¿sí? Porque cada vez es distinto, nada está escrito y nada está pautado. Es decir, cada vez pasan cosas diferentes en la medida en que los nenes tienen unas particularidades que les suman a que sea también un espacio abierto, ¿sí? A que sea eso que nos proponemos como colectivo, que es el trabajo en territorio y con las personas del barrio, ¿no? Que no sea algo que nosotros venimos imponiendo. Bueno, tuvimos también taller de teatro, ahorita tenemos taller de música. ¡Pito! ¡Pito para acabar los tambores! ¡Somos la bollita, somos lo mejor! ¡Pito! ¡Pito! En realidad nosotros, nuestra esquina, es la esquina que ven ahí, es apenas bajas el puente, que es un semicírculo. Y habíamos hecho un plano en un sector poner las gradas, en otro sector estaba la huerta con la mesada, que eso lo llegamos a hacer. En un momento empezamos a construir un piso, llegamos a hacer un piso. Hicimos un guardacosas, que era un aula de 3x4. Y o sea, íbamos camino a seguir siendo cielo abierto, pero tener un espacio que nos permita estar al reparo del frío, del calor, del sol, y guardar las cosas, que es algo que también se nos complica mucho. Nosotros cada vez que venimos montamos y nos vamos y desmontamos. Y en este tiempo lo que estamos tratando al principio es de afianzarnos nosotros y nuestro proyecto para después empezar a relacionarnos más con otros proyectos como el nuestro, empezar a abrir y comunicarnos y empezar a trabajar con otros proyectos de este estilo o del barrio. Sí trabajamos con la facultad, con la UNDAV, el año pasado, que ellos cursan una materia, o sea, todas las carreras tienen una materia que es anual, fue que vinieron los alumnos acá y estuvieron haciendo un trabajo con el Centro Cultural de un censo en el barrio. Y fue bastante interesante, porque fuimos nosotros para allá, ellos vinieron para acá también. Nosotros trabajamos para la gente del barrio y con la gente del barrio. Viene gente, obviamente, viene mucha gente, amigos nuestros, artistas, que vienen a conocer el proyecto, a trabajar, a colaborar. Pero la verdad es que nuestro trabajo es acá y es con la gente que vive acá. Venimos todos los miércoles en el mismo horario. Y después el festival lo hacemos el último domingo de cada mes. Entonces tratamos de que ya vengan solos, y de hecho es lo que nos pasa. Ya vienen, ya saben. Ya llega el miércoles y los chicos vienen al taller, ¿o no? Sí.